Hola, tío. Bienvenidos a la tercera parte. No, veréis. Hoy quería empezar enseñándoos el basement. ¿Qué coño le pasa a la gente de esta isla? Todo lo convierten en putos garajes. Esa puerta era la entrada, bajabas abajo y aquello era enorme. Venía moviendo el esqueleto a ritmo de buen house y no olvidemos que aquí se manejaba priva a buen precio. Ya sabéis, house pedo y embriaguez garantizada. Si aquello era demasiado duro para ti y la situación te sobrepasaba, tenías a la izquierda unos baños de puta madre donde traer y traer. Tíos, he visto peña trayendo sangre en ese baño, ahora me entristece mucho verlo así. Dejadme que me recupere y vayamos al siguiente lugar. Para el siguiente destino tendremos que ir por calles algo turbias. Estas solían estar pobladas por subespecies o personajes malignos que se regían por el mismo patrón. Dame dinero, dame tabaco, dame todo lo que tengas. Pero qué asco de gente. ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! Acabo de encontrar un puto céntimo de euro. No tenéis ni idea de lo que se puede hacer con esto en un país como Genitalia. De puta madre, tíos. ¡Sigamos! Jodido, acabamos de llegar al mítico 7. La verdad, no me acuerdo absolutamente de nada de lo que viví en este antro, ya que cuando entraba aquí, ya estaba bastante perjudicado. Solo sé que era un local bastante pequeño y sucio y que había un futbolín, pero bueno, os preguntaréis por qué venía aquí. Veréis, cuando el colocón y el olor a sudor se apoderaban de ti, no tenías que ir al baño, no. Salías afuera... y te marcabas la Kessel en menos de 12 parsecs. Mierda, solo los más rápidos llegaban. Bueno, la ubicación del 7 nos acerca al tercer lugar de hoy. Este camino se te podía hacer muy largo si ibas con el pedo adecuado, o por el contrario, muy corto si tu estado era sobrio. Colegas, este era el clandestino. Era uno de mis favoritos y como no, ahora es otra puta casa. Tocabas un timbre y dentro se encendía una luz tenue que alertaba al barman de tu llegada. Este te abría y entrabas en otro puto mundo que derrochaba glamour y suciedad a partes iguales. No había leyes en el clandestino y de hecho no se hablaba de él. Subías las escaleras y había una zona de mesas con la barra a un lado. Luego, otra sala con un altillo y allí había una puta tele antigua. Pero su punto fuerte era el baño, tíos. Había una jodida bañera de la época de Cosme Minsastring. Luego lo cerraron, pero no acabó aquí su leyenda porque... seguidme. Joder, tíos, creo que esto era... aquí, sí, esto era el clandestino 2.0. Como el anterior, había que tocar para entrar. Este nunca fue tan grande como su antecesor, pero conservó vivas muchas de las costumbres como las de fumar matuja, hash o tabaca en su interior. Además tenía un futbolín. ¡Ey! Oh, fijaros, es increíble, esto es un quillo. Hoy en día llamados canis viejos. Tenían apodos del tipo el Monchi, el Chirlas, el Rata. No, vaya, parece que se está poniendo agresivo y eso podría ser un problema. Vaya, mirad, parece que se ha quedado dormido, ¿no es maravilloso? Aprovecharé para coger su móvil con mucho cuidado. Así podremos realizar algunas llamadas en caso de que necesitemos buen material. Le quitaremos los zapatos para que descanse. Ahora lo mejor es que nos marchemos sigilosamente para no perturbar su sueño. Gente, este es un momento muy triste para mí. Ahora debo despedirme de vosotros. Ha sido un placer volver a recorrer estas calles a lo largo de 3 programas. Debo desaparecer un tiempo, pero quién sabe si volveremos a encontrarnos en un futuro. Hasta siempre, no olvidéis suscribiros y que la pedo os acompañe. Oh, 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 oh
Thank you.